Buenos días, chicas y chicos. Miren, andamos quitando las puertas del closet de Dailin para poder pintarlas. Mi esposo me va a hacer favor de pintarlas. Las vamos a pintar también de color blanco. Van a quedar muy bonitas y su closet va a lucir muy diferente, amigas. Así que miren, por aquí mi esposo las acaba de quitar para llevárselas para la parte de allá abajo. Y miren, chicas, vamos a poner esta red de sombra porque está haciendo muchísimo calor, chicas. Es un día muy caluroso, así que miren, de algo nos va a servir esta red de sombra de Temu. Ataja muy bien el sol, entonces ahí mi esposo, miren, ya le está colocando para que no le pegue tanto el sol ahorita que pinte las puertas. Miren, lo va a pintar de ese lado porque pensábamos pintarlo de este lado de los tendederos, pero ahorita hay ropa tendida, así que lo va a pintar de ese lado y le va a poner este otro hilo para acá para ver si hace un poquito más de sombra. Y pues así quedó esta red de sombra amarrada de cuatro puntos. Miren, ahí vimos cómo la amarramos para que le haga un poquito de sombra. Y créanme que sí nos va a hacer un parote, amigas, porque estar así en el sol directo sí está fuerte. Pues por aquí ya tenemos el compresor, la hamburguesita que le llama a mi esposo. Y pues ya vamos a comenzar a pintar esta puerta. Lo primero que hace mi esposo al empezar a pintar la puerta es limpiarla con solvente. Miren, aquí tiene un trapito con solvente, con thinner, y se lo está pasando por toda la puerta, miren, para que se adhiera bien la pintura, ¿verdad? Sí, así es. Limpiamos toda la suciedad y así no hay necesidad de lijarla, porque con solvente lo que hacemos es que se ablande el... lo que es el barniz, lo que es la laca, y así tengo una mejor adherencia a la pintura, sin tener que lijarlo. Ajá, entonces por eso le está pasando ese trapito con solvente, para ya comenzar a pintar. Hola amigas, espero que se encuentren súper bien, yo feliz de poderlas saludar nuevamente, muchas gracias por acompañarme. Y es que les tengo que platicar, chicas, que ya tiene más de una semana que no les había podido subir video. Pues les cuento que el día que les grabé la rutina de lavado, mi día de lavado, se me rompió mi teléfono, chicas, y ya no pude subirles video. Les grabé algunos videos, algunos clips de algunos cambios que hemos estado haciendo aquí en la casa, pero no había podido editárselos porque ya no agarró mi teléfono de la pantalla. Y bueno, todo un caos, amigas, ya no había yo podido compartirles video. La verdad es que ya estaba yo algo desesperada por compartirles video, pero miren, ya estamos aquí de vuelta. Les tengo una sorpresita para el siguiente video, les voy a platicar, me dio una sorpresa mi esposo, así que bueno, esperen el siguiente video. Mientras tanto, miren, ya les traigo este video de cambios en la habitación de Dailin. Ya le estamos pintando sus puertas, ya ven que muchas de ustedes me habían dicho que sí se vería bonito su closet de Dailin, bien pintadito de blanco también. Y pues eso es lo que andamos haciendo. Miren, ahorita que mi esposo descansó, se puso a pintar las puertas. Ya van a quedar muy bonitas, ya va a tener más luz ese cuarto. Y pues aquí miren, ya anda con la segunda puerta. Ya terminó de pintar la primer puerta, o sea, la primera hoja del closet. Y ya se está pintando la segunda hoja. Igual le va a dar dos pasaditas para que quede bien blanquita, para que quede bien reforzada la pintura en estas puertas. Pero sí, chicas, se anda apurando muchísimo. Miren, ya hizo toda una hoja y ya está pintando la otra hoja, la otra puerta del closet. Y yo espero de corazón, chicas, que todas y cada una de ustedes se encuentren súper bien. Ya saben que me encanta leerlas en comentarios,
pero ahora sí que no he podido responder para nada sus comentarios. De verdad que se me estrelló bien feo mi teléfono, se me cayó del tripié y se estrelló de toda la pantalla, se le comenzó a regar la tinta y luego ya no agarró muy bien la pantalla. Entonces así estuve unos días, nada más como que le funcionaba la cámara porque la cámara se la abría yo y podía yo estar grabando, pero ya para editar, para contestar comentarios, para todo eso, ya no me funcionó mi teléfono. Y pues así estuve unos días, chicas, por eso también no les he podido contestar sus comentarios en el video anterior de la lavada de la ropa, pero pues ya estamos de vuelta, eso es lo importante. Ya me voy a poner al corriente con sus comentarios y quisiera yo leerlas para que ustedes me platiquen qué tal se encuentran, que yo espero de todo corazón que se encuentren súper bien. Y pues ya saben, yo feliz de que me acompañen en este nuevo video. Por aquí, chicas, ya le anda dando su segunda mano de pintura. Miren, chicas, ya tenemos una de puertas allá afuera. Pues ya sacó mi esposo la puerta de aquí del cuarto de Dailin para también pintarla, porque ya ven que tiene como un blanco cenizo, un blanco grisiento. Entonces ahorita la va a pintar. Esa sí se lleva un poquito más de trabajo porque hay que pintarla por ambos lados. Pintarla de un lado, esperar que seque y pintarla del otro lado. Y las puertas del closet pues nada más se pintan por fuera, que igual ya terminó de darle sus dos manos de pintura. Ahorita está limpiando la puerta con un poquito de solvente para que se adhiera mejor la pintura y se le quite toda la suciedad, todo lo feo que tenga y no nos quede mal la pintura. Amigas, miren, el closet de Dailin se encuentra así, sin puertas, porque las puertas se están secando allá abajo. Así que ahorita me mandó mi esposo a que quite yo toda la ropa, todos los zapatos, todas las cosas que hay en este closet, porque ya se va a subir a pintar los entrepaños, amigas. Ahorita sí le anda echando muchas ganitas, ya casi termina con la puerta de aquí del cuarto de Dailin. Las puertas del closet ya se están secando, así que ya se va a subir a pintar los entrepaños porque estos no los podemos quitar, chicas. Ya ven que en nuestro closet también pasó así, le tuve que quitar toda la ropa y todas las cosas para que se subiera a pintar los entrepaños. Y pues eso voy a hacer ahorita, amigas, nuevamente un desastre total, sacar todo nuevamente. Y pues estoy pensando en poner todo encima de una cobijita, de un zarape, para que no se nos llene de pintura. Ya ven que aquí en el closet de Dailin tenemos nuestra zapatera con todos los zapatos, pues también estoy quitando todo eso, chicas. Ya me llevé un cesto lleno de zapatos y ahorita, miren, voy a agarrar esta sabanita para echar el resto de los zapatos. También en la otra sábana blanquita
Ahí cupo toda la ropa de Dailin para que quede bien protegida de que no le vaya a volar pintura. Ahorita me lo voy a llevar todo esto para nuestro cuarto junto con el tocador también. No, chicas, y les digo que cuando hacemos este tipo de cambios, este tipo de trabajos aquí en la casa, la verdad es de que se hace mucho desastre por lo mismo de que tenemos que despejar el área. Y bueno, pues ahorita ya me llevé la ropa, los zapatos y lo que más pude. Ahora voy a cubrir la cama con este hule, con este nylon, para que ahorita que comience a pintar no le vaya a volar a la cabecera, ni al colchón, ni a estas cosas que dejé aquí arriba de la cama. Ya quitamos la división de madera que estaba ahí en medio para poder pintar más libremente. Por aquí les mostré un poquito de cuando estaba pintando los entrepaños. Amigas, pues estos se tienen que pintar aquí adentro porque pues no se pueden quitar. Así que miren, ya se subió a pintarlo, ya va bien aventajado. La verdad es que con ayuda de este compresor se aventaja muchísimo en pintar las puertas, las ventanas, lo que tú pintes, se aventaja muchísimo con este compresor. Nos ha sido de muchísima ayuda, chicas, porque con brocha es más tardado y queda como un poquito más rústico el pintado, y así miren, queda un pintado más parejito, siento yo, más profesional. Y pues aquí miren, ya se puso a pintar los entrepaños. La verdad, amigas, es que sí voló un montón de pintura, se nos metió al otro cuarto y fue algo que no nos pasó la vez pasada cuando pintamos el de nuestro cuarto, casi no voló pintura y en esta ocasión sí. Y pues ya me tocará ponerme a limpiar todo el desorden que se hizo con estos cambios en el cuarto de Dailin y también toda la pintura que voló. Bueno, miren, por este lado ya terminó mi esposo de pintar los entrepaños y ya tenemos secándose aquí las puertas. Las puertas del closet ya están bien pintaditas, así es como van a quedar. De hecho, ya le pintó sus agarraderas de color dorado y ahorita anda pintando la puerta del cuarto de Dailin y la puerta del baño. De una vez la quitó para pintarla también. Pues sí, chicas, porque vean, ya nada más estaban bien amarillentas, bien grisáceas, bien feas. Miren, quiero que vean la diferencia de cómo es que se veían y cómo es que van quedando. Van a quedar súper bonitas también, ya blanquitas. La de nuestro cuarto ya está así bien blanquita, pero estas no, miren, estas todavía estaban todas amarillentas y la verdad es de que sí se veían muy mal. Y pues ahorita ya van a quedar bonitas. Miren, la que está pintando es la puerta del baño. Ya la pintó por el otro lado y ahorita le está dando una pintadita del otro lado. Les digo que es lo trabajoso de estas puertas, que pues como tienen dos caras, se tienen que pintar de ambos lados. Y pues las puertas del closet no, porque esas nada más se pintan de enfrente, de la parte que se ve.
chicas, ya terminó mi esposo de pintar todas las puertas de la parte de arriba. Por ahí está la puerta del cuarto de Dailin, la puerta del baño. Y por aquí tenemos una hoja del closet de Dailin. La otra ya la tuvimos que subir para que no se briseara con la pintura que estaba volando de esas puertas. Así que miren, ya quedaron así. Estas van a dilatar más tiempo para secarse, amigas, pues porque apenas les dio la pintada del otro lado. Pero esta ya igual ya está sequecita, ahorita la vamos a subir para allá también colocarla. Y pues les quería mostrar que así fue como quedó. Ya pasaron como 4 días, chicas, desde que mi esposo pintó el closet y apenas se secó. Es que esta pintura fue un poquito diferente, que creen que esta tiene como un efecto más acabado brilloso. Y el que pusimos, la pintura que pusimos en nuestro closet y en nuestra puerta de nuestro cuarto, es como un efecto más mate. No sé, amigas, me gustó también esta pintura porque se ve como más brillosito el closet, como más brillosita la puerta. Entonces como que sí me gustó un poquito más, nada más que por lo mismo de que es como acabado brilloso, se tardó más tiempo en secar. Les digo que ahorita ya pasaron como 4 días desde que pintamos el closet y pues apenas voy a acomodar toda la ropa porque apenas se secó. Todavía cuando lo agarraba uno se quedaban como que las huellitas de los dedos, entonces no quise poner la ropa para que no se fuera a pegar con la pintura que todavía estaba un poco fresca. Pero ahorita, chicas, ya la sentí y ya está completamente seca, entonces les voy a mostrar cómo es que quedó el closet y también nos pasamos a acomodar toda la ropa de Dailin. Y ahora sí les muestro cómo es que se ve el closet de Dailin en color blanco. Miren, así es como se ve, me gustó muchísimo, de verdad, un gran cambio aquí en la habitación de Dailin. Se ve más limpio, se ve más amplio, con mucha más luz y resalta más bonito el closet por esta pared que tenemos pintada en color rosa junto con este arbolito. Entonces su closet resalta más bonito, amigas, como que se ve más limpio, más amplio, no sé, se ve muy bonito. Sin duda alguna, chicas, de verdad que le hacía falta este enorme cambio a la habitación de Dailin. Y pues así es como se ven, miren, ya los entrepaños bien pintados. Ya por ahí mi esposo le colocó los tubos donde va colgada la ropa y ahorita les muestro cómo es que se ve con las hojas cerradas. Y así es como se ve con sus puertas cerradas. Miren, les digo que esta pintura es más acabado brilloso. También se ve muy bonito, miren, porque como que brillan un poquito más y pues resaltan muy bonito las puertas con este hermoso árbol que tenemos dibujado aquí en la pared. Me gustó bastante, amigas, me gustó muchísimo. Ahora sí, pues vamos a acomodar toda la ropa porque tenemos un desastre aquí en la habitación, chicas, de toda la ropa que tenemos afuera. Por aquí la cama de Dailin se encuentra así. Miren, por aquí tengo chamarritas, abriguitos, que estos tengo que colgarlos. De este lado tengo algunas cajas de zapatos, ganchos de ropa y en esta cobija tenemos también zapatos que hay que acomodar en la zapatera. Ya se acuerdan que toda la ropa de Dailin la fui poniendo en una sábana grande y pues ya desde hoy en la mañana me puse a doblar toda la ropa de Dailin, haciéndole también una muy buena depuración porque ya tenía pantalones que le daban bien chiquitos, bien brincacharcos, unas playeritas pequeñitas, chamarritas que ya no le quedaban y todo eso me puse a sacar. Así que nada más todo lo que ven aquí es la ropa de Dailin con la que se va a quedar. Y por aquí abajo, miren, tengo una bolsa de ropa que saqué que voy a regalar y unos zapatitos que también ya no le quedan, ya le dan bien apretados, así que ya saqué todo eso. Pues me traje esta mesita de plástico para ahí ir poniendo toda la ropa dobladita. Por aquí ya está separada, que los pantalones, los suéteres, las blusitas, los shorts, toallas y todo eso. Entonces ahorita voy a acomodar todo esto en el closet. Thank you.
miren, así es como quedó este primer acomodo de la ropa de Dailin. Hasta la parte de arriba puse suéteres y sudaderas. En la parte de aquí abajo puse pantalones y shorts. Abajo puse playeritas, camisetas, tiranteras. Y hasta la parte de abajo nada más dejé sus dos toallas. Ahí pienso meter unas cajitas organizadoras que ahí tengo, donde pongo sus gorros, calcetines, calzoncitos, diademas. Y así es como va quedando todo esto. Se me facilita mucho organizar su ropa de esta manera porque está a la vista y todo separado. Ya nada más de ahí tomo que una sudadera, que un suéter, que un pantalón o que una playerita y todo está por separado. Ahora me voy a poner a colgar todas sus chamarritas, vestidos, abrigos. Todo esto lo pongo colgado para que me ocupe menos espacio y también sus vestidos para que no se me maltraten. La verdad, chicas, es que mi niña ha sido bien bendecida desde pequeñita. Siempre le han regalado muchísima ropa. Por eso es que tiene bastante ropa, gracias a Dios. Pues mi cuñada ya saben que tiene una niña pequeñita de 5 años. Entonces seguido deja ropa en muy buen estado, zapatos. Y ella se la va regalando a Dailin. Pues ya Dailin le da otro uso. Y pues por eso es que también tiene bastante ropa. Mi hermana Angélica también le va pasando toda la ropita que va dejando Mía. Mis suegros siempre le traen ropita, ahora en su fiesta de cumpleaños también le regalaron mucha ropa y pues sí, chicas, ha sido muy bendecida para la ropa, tiene bastantita ropa y bueno, pues ya terminé de acomodarla y ahora miren, ya vamos a acomodar todos los zapatos, ya es al día siguiente. El día de ayer nada más me puse a acomodar toda su ropa y ahorita me voy a poner a acomodar todos los zapatos porque me estaba esperando a que me llegaran unas compras que ahorita les voy a mostrar, unas cajas organizadoras para acomodar los zapatos. Así que vamos, acompáñenme a acomodar todo esto y les muestro las compras que hice. Vi estas cosas a muy buen precio y las compré. Miren, en primera por aquí tenemos estas 12 piezas de cajas organizadoras para zapatos. Me gustaron mucho porque miren, son en color blanco, son apilables y están bonitas. Cada caja organizadora es para un par de zapatos, así que aquí vamos a poder meter 12 pares de zapatos. Yo las compré, chicas, porque ahí tengo todavía algunos zapatos en sus cajas originales. Como que los zapatos que están en mejor estado, me gusta dejarlos en sus cajitas. Y pues esas cajas las pongo en esta parte del maletero del closet de Dailin, arriba de la zapatera. Pero pues pensé mejor en poner los zapatos esos en estas cajitas para que se vea más bonito, para que se vea como que menos ruido visual y ya estemos sacando todas esas cajas de zapatos de colores. Y bueno, miren, así me las mandaron, vienen todas desarmadas porque uno las tiene que armar, pero por aquí yo ya armé una para mostrarles cómo es que se ven. Miren, así es como son estas cajitas, están padres porque miren, aquí tienen su puertita. Y pues les digo que las puedes apilar. La verdad es de que sí vienen como que de un material delgadito. Es como mica de plástico delgadito. Pero sí aguantan para los zapatos. Y también la segunda compra es esta escalera, chicas. Esta escalera de 4 escalones, miren.
Es una escalera de uso doméstico. Ya ven que a mí me hacía mucha falta una de estas ya desde hace tiempo, pues para limpiar mi cocina, para alcanzar los gabinetes, los muebles de mi cocina de la parte de arriba. Se me dificulta mucho, chicas, porque yo soy una persona chaparrita. Entonces siempre me andaba subiendo que en la periquera de la Elin, que en la silla, que encima de un bote de pintura, de una cubeta. Y pues ahora sí, no, ahora sí me conseguí mi escalera, porque también me hace mucha falta aquí en la parte de aquí arriba para acomodar la ropa o las cosas que pongo en el maletero del closet. Así que bueno, ya me compré mi escalera, chicas, estoy súper contenta porque me salió en 400 pesos, amigas. 400 pesos se me hizo un precio súper bueno y viene de acero, miren, viene así. Tiene una altura muy buena, así que bueno, me gustó bastante. Ahorita se las voy a mostrar cuando ya la abramos. Por aquí, miren, ya tengo suficientes cajas armadas para meter los zapatos. Miren, estas son las cajas de zapatos que les digo que ya quiero sacar. Y los zapatos que tienen adentro, pues van a ir en estas cajitas organizadoras. Siento que se va a ver más bonito, más estético, menos ruido visual. Porque vean, todas las cajas como que sí se ven más mal. Aparte de que algunas cajas ya están algo maltratadas. Así que acompáñenme a poner todos mis zapatos o todos los zapatos que están en buen estado en estas cajitas. Ahora vamos a estrenar nuestra escalera, chicas, me gustó muchísimo, déjenles digo que viene bien reforzada, viene hecha de acero inoxidable, me gustó bastante porque no está tan grande ni tan chiquita, tampoco está nada estorbosa y la verdad yo siento que sí fue a un super precio, me salió en 400 pesos, lo cual no se me hizo nada caro para la calidad que viene esta escalera. Creo que estaba en rebaja por lo del hot sale, pero no sé muy bien, chicas. Si quieren pueden buscarla en Walmart en línea, ahí la van a encontrar. También tenían de 5 escalones, pero cuando yo compré esta ya estaba agotada la de 5 escalones. Así que ya pues nada más me alcancé la de 4 escalones, que igual me es muy funcional porque miren, más los cuatro escalones más mi altura, sí alcanzo una muy buena altura. Miren, y ahí ya quedaron todos los zapatos, amigas. Miren, hasta la parte de arriba ya se ve así, miren, más organizado con estas cajitas. La verdad es que sí me gustaron muchísimo, chicas. Bueno, miren, amigas, ya quedó lo más difícil, que fue acomodar el closet y acomodar todos los zapatos. Bueno, ya vieron cómo quedó ya todo bien organizado. Vean, así quedó la ropita de Dailin y los zapatos. Ahora lo que me falta hacer es mover la cama porque ya tiene algo de basura por la parte de abajo. Y también quiero ponerle cobijas limpias, sábanas limpias y una frazadita nueva que le compré que ahorita les voy a mostrar.
Como les digo, ya está algo polvosa esta alfombra, así que toca darle una muy buena aspirada. La verdad es de que sí estaba bien sucio de polvo más que nada. Pues ya saben, mi esposo se subió a trabajar aquí arriba y en lo que anduvimos quitando la ropa y colocándola otra vez, pues ya se ensució muchísimo de polvo. Es lo que no me gusta de las alfombras, que no se pueden limpiar como uno quiere. A mí me gustaría lavarle el piso o trapearle bien trapeadito con su chorro de pinol o de fabuloso, y que se esté ventilando el cuarto y que todo se sienta más fresco. La alfombra no, chicas, pues no se puede limpiar de otra manera más que aspirándola o con una aspiradora especial de vapor, ¿verdad? Así que bueno, yo nada más le voy a dar una muy buena aspirada para poder mover la cama, porque ya tenía bastante tiempo que no movía esta cama del lugar y sí tenía bastante polvo por la parte de abajo, ya que la aspiradora no me cabe por la parte de abajo porque esta cama es una cama baúl. Así que está demasiado chaparrita. Miren, aquí ya que la fui moviendo, voy a ir aspirándole para que se le caiga todo ese polvo y estar sacando todas las basuritas que tenga por la parte de abajo y colocar la cama en su nueva posición. Y me van a regañar, amigas, porque ya me han dicho que no ande yo moviendo cosas tan pesadas y no hago caso. Bueno, chicas, pues es que no estaba mi esposo, así que no podía ayudarme y sí era bien necesario mover la cama del lugar. Y pues aquí estoy yo con mi terquedad de mover las cosas bien pesadas. Sí pesa bastante esta base, más porque tiene adentro todos los edredones de los cambios de cama. Pero miren, la fui moviendo despacito y también poniéndome dura, nada blandita, porque si no, pues sí me puedo lastimar. Pero lo importante, miren, es que ya la coloqué en su nueva posición. Y miren, quiero que vean cómo sí tenía bastante polvo por la parte de abajo, algunas basuritas, pero ya quedó completamente limpia esta alfombra, o bueno, bien aspirada, sin nada de polvo. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet. Chicas, les muestro que ya tenemos protector de colchón para su camita de Dailin. Fíjense que el otro día fui a Coppel y pasé por las cosas que ya tienen en rebaja y pues lo encontré a un super precio, miren, a 106 pesos. Y es que ya lo habían tenido en exhibición y estaba como un poquito sucio, pero un poquito nada más. Yo llegué aquí a casa, lo lavé súper bien y miren, quedó bien blanquito, como nuevo. No tiene ningún detalle, no está roto, no tiene nada, chicas. Se me hizo un súper precio y es tamaño matrimonial, así que al pelo que le va a quedar a la cama de Dailin. Ya tenemos protector de colchón, que ya ven que mucha falta nos hacía. Bueno, se lo voy a poner a su cama y ya seguido de esto le ponemos sus sábanas y cobijas. Miren, chicas, qué bonito le quedó su protector de colchón a Dailin. Me gustó muchísimo porque le cubre súper bien su colchón de los lados, de la parte de allá, de la parte de acá. Le cubre súper bien, chicas. Creo que hasta le quedó mejor que el que tengo yo en mi cama, porque el que tengo allá en mi cuarto le da muy justo al colchón. Y este no, amigas, este le cubrió súper bien por todos los lados. Y vean qué bonito se ve, porque como que el colchón en color oscuro, en color gris, como que da menos luz, como que da el aspecto de más sucio. Y ahorita miren, con el protector de colchón cambia todo, se ve más bonita su cama. Y también ya ven que les digo que le compré una frazadita para ponérsela ahorita. Y es esta, chicas, vean qué bonita está. Tiene un diseño de flores, mariposas, honguitos. Me gustó muchísimo y todo este tramo que me va a alcanzar para ponérselo a su cama matrimonial de Dailin me salió en 100 pesos. Ahorita estas telas polares están bien económicas en la tienda de parisinas,
por lo mismo de los calorones que están, pero a mí me gusta ponerle de este tipo de tela calientita a Dailin, porque ella la mayoría de la noche se la pasa destapada, así que pues no le da mucho calor y se ven bonitas, miren. Ahorita se la voy a poner así como si fuera su colcha, como si fuera su edredón, y le voy a poner también su sábana y ya después le ponemos esta. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. Through thick and thin, y ahora, amigas, amigos, permítanme mostrarles un nuevo cambio en la habitación de Dailin. Miren, por aquí les estoy mostrando su periquera. Esta es su periquera de Dailin, su sillita donde aprendió a comer y que hasta la fecha la utilizaba. Nada más que ya no la utiliza mucho, ya come en el banco de la barra, ya se acostumbró más a la barra. Así que esta silla ya nada más está de más aquí en la casa. La verdad es de que ya habíamos pensado en regalarla o en sacarla, porque pues ya no la ocupábamos para nada más que para cuando yo me subía a limpiar los gabinetes de la cocina. Así que, chicas, se me ocurrió darle un nuevo uso, una nueva oportunidad a esta sillita que nos trae muchos recuerdos de cuando Dailin estaba pequeñita. Pues aquí les digo, aprendió a comer, aquí ella se sentaba a desayunar, a comer, a cenar, y le gustaba bastante su silla, pero pues ya está más grandecita, ya no la ocupa para nada. Así que decidimos que esta silla se iba a quedar como la silla de su tocador. Ahorita les platico qué es lo que queremos hacer con esta silla o cuál es la transformación que le queremos hacer. Bueno, pues por aquí ya tenemos la silla. Mi esposo me va a hacer el favor de recortarle estos reposabrazos y también esta parte donde poníamos su platito de Dailin. Y pues también vamos a cortarle las patas para que quede como un banquito más chaparrito. Miren, pues aquí saqué el tocador para ver la medida, para ver más o menos a dónde quiero que quede esta sillita o este banquito. Le vamos a dejar su respaldo para que quede nada más como una sillita con respaldo, pero ya sin los reposabrazos y sin la parte donde se le ponía el platito de comida. Y pues eso es lo que vamos a hacer, amigas, así que acompáñenme. No saben ustedes cómo me encanta esto de darle una nueva transformación a las cosas, de darles una segunda oportunidad, una nueva vida. Me encanta muchísimo esto, chicas, así que estoy bien contenta con que recortemos esta silla y la dejemos un poquito más chaparrita para su tocador de Dailin. También les cuento que la vamos a pintar para que quede más bonita y le voy a poner un cojín hermoso. Así que bueno, vamos a esperar a que termine de recortarle las patas para que quede justo a la medida. Por aquí, miren, ya tenemos la silla de Dailin ya recortada bien a la medida. Le quitamos los reposabrazos y la parte donde se ponía su plato para comer. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es pintarla. Mi esposo la va a pintar de color blanco para que haga un juego muy bonito con el closet. Ahorita van a ver cómo va a quedar. Primero va a comenzar a pintarla por la parte de aquí abajo para darle la vuelta y pintarla por la parte de arriba y ya dejarla secándose. Van a ver qué hermosa va a quedar. ¿Y qué haría yo, amiga, sin mi señor esposo, que siempre está apoyándome en todos estos proyectitos, en todos estos cambios en la casa? La verdad es de que es un hombre súper hacendoso. Bueno, ya se los he dicho, ¿verdad? Pero se los vuelvo a repetir. Les quiero platicar que la verdad es de que me saqué un 10 con este señorón, porque él sabe de todo, todo. Yo lo que le digo, él me ayuda a hacerlo. Lo que yo le pido, él me lo complace. La verdad es de que es un muy buen hombre.
nombre, chicas. Aquí pues ya anda pintando la sillita de Dailin, a pesar de que tenía otros trabajitos aquí en la casa, pues yo le dije que me pintara la sillita para ya poderles mostrar el resultado final de su cuarto. Y pues ya iba quedando la silla, chicas. Mi esposo no estaba como que tan convencido de que la pintáramos de color blanco. A él le gustaba más así en madera natural y pues también se veía bonita, nada más que ya estaba un poco manchadita. Pero pues bueno, con una buena lijada hubiera quedado y barnizada tal vez, pero yo la quise en color blanco para que así se viera como parte del tocador, para que hiciera un juego más bonito, ahorita también con su closet en blanco. Pero déjenme saber ustedes, amigas, amigos, de parte de quién están. Si de la parte de mi esposo, que le había gustado la sillita más en color natural, o de parte mía, que me gustó en color blanco. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Oh, oh, what we made to fall. Miren, amigas, amigos, en esta ocasión quise poner el tocador de este lado para darle uso al espejo de ese tocadorcito, porque de este lado donde lo teníamos anteriormente no tenemos un enchufe para conectar ese espejo, y de este lado sí, miren, tenemos un enchufe bien cerquita y así podemos darle uso a la lucecita del espejo. Miren, de aquí se prende y tiene tres intensidades, así es apagado, así es la luz más bajita que da, la media y la alta. Ahorita no se ve como que diera muchísima luz porque no tengo cortinas puestas, entonces tenemos mucha luz natural, pero de verdad que cuando está más oscuro, como en las noches o en las mañanas, sí da un poquito más de luz el espejo. Y pues está súper práctico eso, porque así ya puedo peinar a Dailin en las mañanas o en las noches, cepillarle su cabello después de bañarla. Se ve muy bonito también de ese lado. Y pues ahora vamos a colocar la silla porque estoy muy emocionada de que quedó hermosa. Y pues vean nada más qué preciosa quedó esta silla. De verdad que me encantó, me gustó muchísimo cómo es que se ve en color blanco. Hace un juego muy bonito tanto con el closet como con su tocador de Dailin. Mi esposo como que no tenía mucha fe en que pintáramos la silla de color blanco. A él le gustaba más en color natural y también se veía bonita, pero siento que así se ve más hermosa, como que le hace un juego más bonito como si fuera parte del tocador. Y lo que más me gustó es que pues era la periquera de Dailin y le pudimos dar una segunda oportunidad, un segundo uso, ya que Dailin casi ya no la utilizaba porque ahora ya come en los bancos de la barra. Entonces pues sí, le pudimos dar una segunda oportunidad y quedó súper bien para el tocador. Lo que también les quiero mostrar es esta hermosa flor, amigas. Vean nada más qué bonita. Es en color beige con su centro en color verde, un verde muy hermoso. Esta flor la conseguí en Temu y adivinen en cuánto, amigas, en 80 pesitos. Me costó 80 pesos y es una de las flores de cojín más grande que tienen ahí. Me encantó, amigas, yo la agarré en oferta y vean nada más qué bonita me llegó. Está de muy buen tamaño y bastante acolchonada. Yo la quiero poner en el asiento de la silla para que esté más cómoda la silla al momento de peinar a Dailin. Qué hermoso quedó este cojín, y como les pude mostrar, puedes meter también la silla y te ocupa nada de espacio porque queda súper bien. Miren, en la parte de abajo del tocador puedes meter la silla y también miren, queda muy bien. Si le recorremos así un poquito más el cojín, podemos meter la silla bien a fondo, miren, porque mi esposo la recortó a medida de que quedara bien pegadita
al tocador, miren. No ocupa nada de espacio y queda bastante práctica, miren. Miren nada más. Si tú la quieres meter para que no ocupe espacio al momento de hacer los quehaceres aquí, o si vas a estar pasando, pues también queda súper bien así. Y pues ahora sí les quiero mostrar el resultado final de estos hermosos cambios. Miren, por aquí tenemos la puerta que quedó bien pintada de color blanco también. Ya le hacía falta una muy buena pintada a esta puerta porque en un principio ya se acuerdan que estaba toda amarillenta, pues ya quedó, miren, bien blanquita. De este lado, miren, entramos y lo primero que vemos es el hermoso closet que está por aquí. Quedó muy precioso de color blanco. Me gustó muchísimo, sin duda alguna. Sí le hacía mucha falta este cambio al cuarto de Dailin. Bueno, de este lado, miren, tenemos su cama. Así es como se ve con su cabecera. De este lado, este árbol que pinté en la pared. Se ve muy bonito su frazadita que le pusimos. Y de este lado, miren, así quedó su tocador junto con la silla. ¿A poco no se ve muy bonito, amiga? Sin duda alguna, mi parte favorita fue la silla, el cojín, el closet, la frazadita. Bueno, todo, amigas, todo me encantó en esta habitación de Dailin. ¡Hola, chicas! Miren, por aquí está la preciosa Dailin, que la terminé de bañar porque es una tarde súper calurosa. ¿Cómo se ve tu cuarto? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tu tocador? Está bonito. ¿Y tu silla? Está bonita también. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. A ver, siéntate para que te peine yo. Yo y mi escalerita para todas partes, chicas, de verdad que me hacía muchísima falta. De ahora en adelante me verán mucho con mi escalera porque me hacía falta para limpiar los gabinetes de la cocina, para tomar algo arriba del refri, para acomodar la ropa en el closet de hasta la parte de arriba del maletero, para bajar algo, para cambiar un foco. No, 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 amigas, no se imaginan ustedes la falta que me hacía mi escalera. Así que de ahora en adelante me verán mucho con mi escalera. Muy bien. Como un moño y me pongo sale. Sale. Y luego se mueve mi espejo. De maíz. De maíz me encanta. ¿Y qué más? ¿Y qué más? De florecita. De florecita. Luego, achedad. Achedad, achedad. Muy bien. Ay, ese todo. ¿Me la pones? ¡Ay, pero qué hermosa! ¿Te gusta tu tocador? Sí. ¿Y tu sillita que te pintó papi? Sí. Y luego una pinzita aquí. ¡Ay, qué bella! Y yo también quiero una pinzita aquí. Diles bye, chicas. Bye. Mándales beso. Y un like. Y un like. Adiós, chicas.